Era una noche fría y lluviosa, cuando con mi amigo, por llamarlo de alguna manera, decidimos cenar en McDonald's, el más cerca que teníamos. El lugar estaba casi vacío, con solo unos pocos clientes dispersos. Pero algo en el ambiente parecía extraño desde el momento en el que entramos por primera vez a este lugar. A pesar de que la tienda estaba bien iluminada y los empleados actuaban de una manera normal, había una sensación de inquietud en el aire. Mi amigo bromeó, diciendo que tal vez estaba embrujado, pero ambos reímos ante la absurda idea de lo que acababa de decir. Mientras esperábamos en la fila, noté que los murmullos de conversaciones eran extrañamente apagados, como si las voces estuvieran cada vez más lejos. Pedimos nuestra comida y nos sentamos en una mesa en una esquina del restaurante. A medida que mordíamos nuestras hamburguesas, los detalles extraños comenzaron a acumularse. La música de fondo sonaba distorsionada, como si fuera una versión más lenta y sombría de una canción pop conocida. Mi amigo notó que las luces parecían parpadear intermitentemente, lo que lo atribuimos a un problema eléctrico, o era obvio. Pero entonces las luces comenzaron a oscurecerse y a iluminar de manera irregular, creando sombras que se veían en las paredes. Los pocos clientes que quedaban en el lugar se habían vuelto silenciosos, como si estuvieran cautivos por la atmósfera inquietante. Miré hacia la puerta de entrada y vi una figura completamente blanca que parecía estar observando desde el exterior. Algo en su mirada me hizo temblar y sentí una opresión en el pecho. Mi amigo notó mi mirada fija y siguió la mirada hacia esta figura. Ambos quedamos completamente paralizados por el miedo, incapaces de poder entender lo que estábamos viendo. Esta figura se alejó lentamente y desapareció en la oscuridad de la noche. Decidimos que ya era hora de irnos. Nos levantamos apresuradamente de la mesa, pero cuando intentamos mover las piernas, nos dimos cuenta de que estábamos atacados en este lugar. Nuestros corazones latían con fuerza mientras luchábamos por liberarnos de la extraña fuerza que parecía estar aferrándonos. Finalmente, las luces de McDonald's se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad. Gritamos y forcejeamos, finalmente logrando liberarnos de la extraña opresión en nuestras piernas. Salimos corriendo de este lugar y nos alejamos. Nunca pudimos explicar lo que había sucedido esa noche en el McDonald's. La experiencia me dejó una sensación de que había algo más allá que no entendíamos. Algo inexplicable que podían convertir un lugar aparentemente normal en un escenario completamente aterrador. Desde entonces he visto pasar cerca de este mismo McDonald's, temiendo que las sombras y los misterios que encontré esa noche puedan volver a atraparme en su influencia tan aterradora.